Sí, lo tengo más o menos decidido, no 100%, lo vamos a ver mañana antes del, del encuentro. Lo importante es que está todo el plantel a disposición, no tenemos lesionados, la bueno, excepción de Maraqueño, que ya lleva un tiempo, y Rubén. Sí, la euforia es más exterior que interior. Yo creo que en el plantel estamos muy conscientes de que conseguimos un buen triunfo, que lo que va dando confianza a lo que se está haciendo, pero no hay ninguna euforia, estamos absolutamente conscientes de la situación en que estamos, de que no. Podemos eh, cometer errores, así que ojalá hagamos un partido muy completo ante un rival que también en su casa se juega la permanencia. entonces... Yo creo que es un equipo muy ordenado. La llegada de Marcelino a lo mejor le hizo cambiar la mecánica de juego, pero es un equipo que... Que juega bien el balón, no es un equipo que esté rifando el balón durante el partido, es un equipo que en su cancha se ha hecho respetar, y también hay muy buenos jugadores en la parte ofensiva, cualquiera de ellos que juegue, Ariel, Iván Bolao, Rosenberg son todos buenos jugadores, así que eh, tiene un munite que se mantiene en plena vigencia, así que le vuelvo a reiterar, siempre nombres los planteles hay, importante en cada uno de los equipos. Es importante porque ha sido el déficit nuestro durante todo el año. Nos han hecho pocos goles en los últimos partidos. Ha sido creo que una de las bases por lo cual el equipo puede jugar más tranquilo que sentirse con un gol en contra. Ojalá la podamos mantener allá en Santander. Sí, todo lo que sucedió esta semana yo creo que le dio mucha confianza y moral al equipo. No le quita responsabilidad ni mucho menos podemos pensar de que porque estemos en este momento por diferencia de, de gol fuera del descenso estamos salvados. Yo creo que hay una diferencia. Enorme en ese aspecto. es bueno, como usted dice, verse por lo menos afuera, que el, el trabajo va dando, va dando los frutos, y le vuelvo a reiterar, los seis, siete equipos que estamos, ocho equipos que estamos comprometidos, es que se equivoque menos de aquí en las seis fechas, porque tampoco en la mañana es el último partido de la temporada, eh, va a ser que se va a salvar.